la plazuela del tribulete nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica a dónde va la chica tan bien plantada. Por eso a las vecinas las da por murmurar, y al verla tan compuesta... Doña Olga María Ramos, buenos días y bienvenida. ¡Ay, qué bien! ¿Qué tal estáis? No tan bien como tú. ¡Qué barbaridad! Nosotros tenemos Facebook en el programa Déjate de Historias, con acento en la E. Tenemos Twitter, arroba, es de historias. Pero la crack, la número uno del Facebook es Olga María Ramos. Acabo de anunciarlo, ya lo dije ayer, de que estábamos hablando del cumple ya, inmediatamente. Pues, y la cantidad de seguidores, de gente que la quiere. Y ahí sigo yo sus peripecias. También también hablando a esas horas que nos hablamos nosotras, que son a partir de las 3 de la mañana, que es cuando estamos más relajaditas. Eso decía yo anoche, que hacemos despiertas, por favor. Pero es cierto, y hablamos del cuplé, hay una foto fantástica, Olga María, yo lo he dicho en alguna ocasión, que fue azafata de Iberia. Qué buena foto, ¿verdad? Ah, es una foto preciosa, con 5 chicas bien. Sí. Delante de un avión, tiene unos años esa foto, no ha perdido actualidad. De ilusiones, sí. De esperanzas, de ingenuidad, porque éramos muy jóvenes, y cada vez que le enseño esa foto a lo mejor a un piloto me dice, anda, fíjate, se fijan no nosotras en el avión de atrás, que es un DC-852, claro, ellos van a lo suyo, a los aviones. ¿Es un avión cuál modelo has dicho? Es un DC-852 o DC-863, que son los que yo más volé. Ajá, y también hay una foto en tu Facebook de esas 5 chicas que se han vuelto a reunir, sí. Que son 5 señoras estupendas, como no podía ser de otra manera. Te he visto también con mi querida y admirada Pilar Tavares en Radio Nacional. Qué rica es, Dios mío, cómo te quiere, cómo dijo, no. Por favor, dile a María José que la quiero muchísimo, que es una, yo digo que es una luchadora, dice, efectivamente, te hemos puesto verde. Pues anda, que ella, porque desde Verano Azul a lo que le costó sacar adelante Operación Triunfo. Ella también. Es una todoterreno, y luego te he visto también en 13 con nuestro querido Uribarri, con Federico Sánchez Aguilar, que hace una sección en este programa todos los viernes de toros, o sea que vamos, sí. Como ves, bueno, y muchas cosas más, pero vamos a lo que hoy nos ocupa, porque vamos a hablar de Julita Fons. Sí, porque no es tan recordada, y a mí me parece que tenía una voz preciosa. Era una muchacha que entró en el mundo del cuplé de forma poco habitual, porque esta muchacha era de una familia muy buena, y muy seria sobre todo, porque fíjate, nació en el año 1882 y era hija del director de la Escuela de Magisterio Sevillana. Ellos lo que querían es que su hija fuera maestra, pero se hizo cupletista, pero empezó como corista en el Apolo, con una voz preciosa de tiple. Y destacó tanto porque era una belleza. Te he mandado una foto. Y tengo otra yo en mi libro, que tú lo verás ahí, que está toda con una malla de encaje, como si fuera un body. Fíjate qué atrevimiento, ¿no? Aquel señor, el magistrado, el maestro, que me he confundido, debía estar con un ataque. Pero, en fin, fue muy 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 valorada y muy buena, ¿eh? Sí, y la foto, a pesar de los años, ves, porque hay veces que dices, bueno, pues sería otro concepto de estética de belleza, pero sigues viendo que era una mujer espectacular. Algunas veces, efectivamente, pasan la barrera del tiempo. Eso le pasa a Raquel Meller. Su cara no ha perdido actualidad. Y el caso de Julita Fons, efectivamente, era muy moderna, muy guapa. Era muy moderna en todos los sentidos. Te voy a decir que para que la gente, y tú también, que sabes perfectamente porque tienes mi libro y porque también te interesa mucho el cuplé, que fue la que estrenó nada menos que una revista que se llamaba La Alegre Trompetería, del maestro Yeo, que también había sido el compositor magnífico años después, muy pocos después, de la corte de Faraón. Pero lo que destacó sobre todo de aquella Alegre Trompetería fue el vals de la regadera. Tú sabes quién lo cantaba, ¿no? Bueno, claro que sí. No tiene picardía ni nada. Buque insignia de Olga Ramos. De Olga Ramos, ahí está. Pero contado con mucha... Dime. El de tu madre con mucha finura, ¿eh? Mucha, claro. Picardía fina. Ay, como no soy jardinera, ni me gusta trabajar, por la noche aunque no quiera, me lo tengo que regar.
y al acostarme y al levantarme lleno de agua la regadera y con las faldas muy recogidas yo voy regando de esta picardía fina hasta en el piano. Hombre, y además es que el maestro Gio, que era un gran músico, consigue el efecto del agua. Sí, o sea, es que se escucha el agua al principio del cuplé. Bueno, una maravilla. Es que esta mujer hacía también opereta. Y en el Slava, que era del maestro Gio, porque fue, le llamaban el dios del éxito, porque tuvo hasta 10 teatros en Madrid como empresario, pues estrenó muchísimos operetas, muchísimas. El Príncipe Carnaval, que fue arreglos musicales del maestro Gio sobre partitura de Franz Lehár. El Conde de Luxemburgo, que fue un exitazo. Bueno, ¿qué te voy a decir de la corte de Faraón? Que yo al público le hago que coree. A ver, corear conmigo. A ver, venga, ahí Jessica. Va, venga, todas. Ahí va Babilonio, que marea. Y todo el mundo dice Jessica. Mareo, pero marea. Yo creo que quiso decir, hay cada Babilonio que te marea. Y yo digo, tenéis que decir marea. Ah, yo me he cantado todo. Que tiene que rimar con Judea. Lo que pasa es que la J hay que arrastrarla mucho porque ahí está la picardía. Claro. Ahí vámonos pronto a Judea. ¿Y sabes cuál era la censura? Ahí vámonos a donde sea. Bueno, qué tontería. Sí, fíjate que solo decía Judea, pero es que tenía su doble intención. Pero había mentes calenturientas también. Sí, claro. Bueno, pero es que pena, la censura machaca muchas cosas. Bueno, esto fue una mujer, fíjate, he conocido hace poco a su sobrino nieto y dice que iba por el Retiro en una calesa, guapísima, con una pamela de esas despampanantes, todo el mundo, los hombres estaban locos por ella. Dicen que tuvo amores. Dicen, fue totalmente no comprobado, y creo que según el sobrino nieto no fue así, con el rey don Alfonso XIII. Pero por menos lo visto, mal, digo, ahí no nos metas en más líos con los reyes. Que lo decían, pero que yo lo digo en el libro, pero que no lo aseguro. ¿Qué que dicen? Fue un cotillerío de las criadas que tenía en su casa. Pero lo que sí es que tuvo un protector, que no sabemos quién es, a mí no me lo ha desvelado el sobrino nieto. Pero ¿sí? Así que de lo del rey, nada, eso fue una cosa que se murmuró porque se era decía. Guapísima, y en fin, ya sabes. Pero Olga, en definitiva, ya se decía entonces las mismas cosas que se dicen hoy en día. Sí, se decía. De otra manera. Es que no pierde actualidad, nada es nuevo bajo el sol. Una mujer guapa puede tener muchos amantes interesantes. Y ella tenía protector. ¿Ella qué? Ella tenía protector. Sí, había un protector. Había un protector, un hombre muy poderoso. Que muchas veces mantenían a estas mujeres. Pero vamos, ella realmente por su arte no lo necesitaba. Era una mujer muy... Fíjate, en una época en que el destino de la mujer era casarse, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que decía? Pues decía, por ejemplo, que qué aburrimiento casarse, que para qué iba a casarse una. En aquella época, que las mujeres no tenían otra cosa que hacer más que casarse, si era más de casa, pantaloneras en el buen sentido de la palabra, modistillas, en fin, todo eso. Mira, viajaba mucho. Y entonces le dijo, eso me lo contó el sobrino nieto, le dijo a alguien, oye, cómprame un piso, a lo mejor el protector, cerca de la estación de Atocha. Ah, mira, para que me quede bien comunicado. Es como si te hubieran dicho nosotras, a mí, por ejemplo, que soy ahora mismo, no sé, la superviviente del Titanic cupletístico, que me dicen, a ver, cómprame algo cerca del aeropuerto, y me llevan a Barajas. Claro. Pues eso. Ella dijo, y la compraron una casa muy bona en la calle de la Alameda, en el número 10. Y allí vivió hasta los 90 años, fíjate. En el mismo sitio, fíjate, no concuerda con su estilo, su manera de entender la vida, para mí. Pues ya, o sea, quieras que te diga, pues sí. Pero era muy divertida, ¿eh? A mí me dijo el sobrino nieto que tenía cantidad de recuerdos. Y la anécdota final que te voy a contar sobre ella, que es curiosísima, es que había dejado un deseo. Ella tenía un perrito que adoraba. Lo quería muchísimo y el perrito se murió. Y no se le ocurrió otra cosa que disecarlo. Yo, desde luego, he tenido perros que he adorado y nunca se me hubiera ocurrido. Pero bueno, ella tenía su perrito en una peana encima de allí de la estantería y lo miraba. Y cuando murió dijo, por favor, que me entierren con el perrito. Y me dijo el sobrino nieto, no te puedes figurar, Olga, yo por cumplir el deseo de mi tía adorada, lo que me costó quitar el perrito de la peana porque estaba totalmente pegado, pero lo consiguió quitar y en el ataúd de la Fornarina está el perrito. Qué bonito, ¿no? Porque Julita Fons era conocida como la Fornarina.
No, he dicho la fornarina. Sí. Porque estoy como una cabra. Ah, vale, que vale. Que va. O sea, es otra, ¿verdad? Me menos mal que me lo has dicho, hija mía. Es que como la quiero tanto a la fornarina, la tengo presente. Es que no. Encanta... Esta era la reina de la psicalipsis. Ajá. Así fue conocida Julita Fons. De la psicalipsis. La reina de la psicalipsis. Qué barbaridad. Otro día hablamos de esa palabra, porque eso tiene mucha enjundia, ¿eh? Bueno, imagínate, además, cómo lo pronuncias tú, ¿sabes? Sí, que esas personas, yo siempre digo, Jessica, que es capaz de diferenciar la B y la V. Olga María Ramos, la B y la V las diferencia perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque estudié en el liceo francés. Claro. Y cuando digo, ahí vámonos, digo con V. Bueno, ya para terminar, si quieres, nada más que te canto a capela. No, claro que queremos. Pues, sí, la gatita blanca, dice, que se vestía, fíjate, se ponía una especie de tocado que tenía dos orejitas como una gatita y luego una cola. Y decía, un gatito muy travieso quiso conmigo jugar y me puso tan nerviosa que le tuve que arañar, pam, 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 pero tan meloso se llegó a poner que al fin convencida, voy cantando seguido para ahorrar, sí, sí. Yo jugué con él, pam, 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 y tuvo unos juegos el muy picarón, pam, 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 que a los pocos meses me salió un chichón, ya sabéis dónde. Pam, 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 pam. Y cuando aquel bulto llegó a desinflar, con unos cuantos gatitos nos pusimos a jugar. Param, pam, pam, param, pam, pam. Ay, qué monada. Olga María, mañana estarás en el Teatro Prosperidad, sí. En Madrid. Como cada viernes, es la cita que tengo con los amantes del género. Se lo van a pasar genial. Estuvimos yéndonos la semana pasada. La verdad es que trabajé mucho este San Isidro, pero ha merecido la pena. Claro que sí, la pueden seguir a través de a las 8, calle Mantuano, 29, detrás del Auditorio Nacional. Eso, total, que eres nada. Un GPS total. Es un pequeño gran teatro donde la cupletista está al alcance de la mano. Ten cuidado con las manos largas. Uy, yo soy una cupletista de clausura. Bueno, tú eres una cupletista seria y formal. Eso es. Como Dios manda. Como Dios manda. Hasta la próxima semana. Un besito, cariño. Cuídate. Adiós. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se mojen.